El venerable maestro dijo, el Tao Supremo no tiene forma, sin embargo produce y nutre el cielo y la tierra. El Tao Supremo no tiene deseos, sin embargo por su poder el sol y la luna gira en sus órbitas. El Tao Supremo no tiene nombre, sin embargo siempre apoya todas las cosas. No sé su nombre pero por título llamarlo Tao. El clásico de la pureza es una de las visiones más profundas de la naturaleza. Lo llamo una intuición, no una doctrina, no una filosofía, no una religión, porque no es intelectual en absoluto, es existencial. El hombre que habla en él no habla como una mente, tampoco habla como él mismo, es solo un pasaje vacío para que la existencia misma diga algo a través de él. Así han vivido y hablado siempre los grandes místicos. Estas no son sus propias palabras, ya no lo son. Han desaparecido mucho antes, es el todo vertiéndose a través de ellos. Sus expresiones pueden ser diferentes, pero la fuente es la misma. Las palabras de Jesús, Zaratustra, Buda, Lao Tzu, Krishna, Mahoma no son palabras ordinarias, no provienen de su memoria, provienen de su experiencia. Han tocado lo divino, y en el momento en que tocas lo divino te evaporas, ya no puedes existir. Tienes que morir para que Dios sea. Esta es una percepción taoísta. Tao es otro nombre para Dios. Mucho más hermoso que Dios, porque Dios, la palabra Dios, ha sido demasiado explotada por los sacerdotes. Han explotado en nombre de Dios durante tanto tiempo que incluso la palabra se ha contaminado, se ha vuelto repugnante. Cualquier hombre de inteligencia está obligado a evitarlo porque le recuerda todas las tonterías que han sucedido en la tierra a lo largo de los siglos en nombre de Dios, en nombre de la religión. Ha ocurrido más daño en el nombre de Dios que en cualquier otro nombre. Tao en ese sentido es tremendamente hermoso. No puedes adorar a Tao porque Tao no te da la idea de una persona. Es simplemente un principio, no una persona. No puedes adorar un principio, no puedes orar a Tao. Se verá ridículo, será absolutamente absurdo, rezar a un principio. No se le reza a la gravitación, no se le puede rezar a la teoría de la relatividad. Tao simplemente significa el principio último que une toda la existencia. La existencia no es un caos que mucho es cierto, es un cosmos. En él hay un orden inmenso, un orden intrínseco, y el nombre de ese orden es Tao. Tao simplemente significa la armonía del todo. No se han construido templos para Tao sin estatuas, sin oraciones, sin sacerdotes, sin rituales, esa es la belleza de esto. Por eso no lo llamo doctrina, ni lo llamo religión, es pura intuición. Puedes llamarlo Dharma, esa es la palabra de Buda para Tao. La palabra en inglés que más se acerca o se acerca a Tao es Nature con N mayúscula. Esta profunda intuición es también uno de los tratados más pequeños jamás escritos. Está tan condensado, es como si millones de rosas se hubieran condensado en una gota de perfume. Esa es la forma antigua de expresar la verdad. Debido a que los libros no existían, la gente tenía que recordarlo. Se dice que este es el primer tratado místico jamás escrito en forma de libro. No es un gran libro, no más de una página y media, pero existió durante miles de años antes de que fuera escrito. Existía a través de la comunión privada y personal. Esa ha sido siempre la forma más significativa de transmitir la verdad. Escribirlo lo hace más difícil porque entonces nunca se sabe quién lo va a leer, pierde todo contacto personal y tacto. En Egipto, en India, en China, en todas las civilizaciones antiguas, durante miles de años el mensaje místico fue llevado de una persona a otra, del maestro al discípulo. Y el maestro decía estas cosas solo cuando el discípulo estaba listo, o decía solo lo que el discípulo podía digerir. De lo contrario, las palabras también pueden producir diarrea, ciertamente la produce nuestro siglo, la sufre mucho. Todos los místicos durante siglos se resistieron a escribir sus ideas. Este fue el primer tratado jamás escrito, ese es su significado. Marca un cierto cambio en la conciencia humana, un cambio que iba a ser de gran importancia más adelante, porque aunque es hermoso comunicarse directamente, de persona a persona, el mensaje no puede llegar a muchas personas, muchos están obligados a perder. Sí, no caerá en manos equivocadas, pero muchas manos correctas también quedarán vacías. Y uno debería pensar más en las manos correctas que en las manos equivocadas.
Las personas equivocadas van a estar equivocadas, ya sea que caiga en sus manos una visión profunda o no, pero las personas correctas se perderán algo que puede transformar su ser. Kosuan, quien escribió este pequeño tratado, marca un hito en la conciencia de la humanidad. Entendió el significado de la palabra escrita, sabiendo todos sus peligros. En el prefacio escribe: antes de escribir estas palabras me planteé 10.000 veces si escribir o no, porque estaba dando un paso peligroso. Nadie había reunido tanto coraje antes. Kosuan fue precedido por Lao Tzu, Chuan Tzu, Lie Tzu. Incluso ellos no habían escrito nada, su mensaje fue recordado por sus discípulos. Solo fue escrito después de que Kosuan diera el peligroso paso. Pero también dice: 10.000 veces lo contemplé, porque no es un asunto ordinario. Hasta ese momento de la historia, ningún maestro se había atrevido a escribir nada, solo para evitar a las personas equivocadas. Incluso un hombre como Buda contemplaba durante 7 días antes de pronunciar una sola palabra. Cuando alcanzó la iluminación durante 7 días, permaneció en completo silencio, dudando si decir algo o no. La pregunta era: aquellos que no pueden entender, ¿cuál es el punto de decirles ideas tan profundas? Malinterpretarán, dañarán el mensaje. En lugar de permitir que el mensaje los sane, herirán el mensaje mismo. Manipularán el mensaje de acuerdo con sus mentes y prejuicios. Es correcto permitir que el mensaje sea contaminado por tontos, por mediocres, por estúpidos. Buda estaba vacilante, muy vacilante. Sí, también pensó en las pocas personas que podrían entenderlo, pero luego pudo ver que aquellas personas que podrán entender mis palabras podrán encontrar la verdad por sí mismos, porque no pueden ser personas comunes, serán personas súper inteligentes, solo así podrán entender lo que les estoy diciendo. Si pueden entender mis palabras, podrán encontrar su propio camino, podrán llegar a la verdad por sí mismos, entonces, ¿por qué preocuparse por ellos? Tal vez les tome un poco más de tiempo. Así que lo que... porque hay eternidad, el tiempo no es corto. Pero el mensaje, una vez que cae en las manos equivocadas, se corromperá para siempre. Incluso para pronunciarlo, duraba. Puedo entender que Kosuan reflexione sobre el asunto 10.000 veces, ya sea para escribirlo o no, porque cuando le dices algo a la gente, si son estúpidos, lo olvidarán muy pronto. Si son personas mediocres no se molestarán, ni siquiera en escuchar no les importará, pero una vez que esté escrito, lo leerán, lo estudiarán, entonces se convertirá en parte de sus escuelas, colegios y universidades, y eruditos estúpidos reflexionarán sobre él y escribirán grandes tratados académicos sobre él. La gente que no sabe nada estará hablando de ello durante siglos y la verdad se perderá en todo ese ruido que hacen los eruditos. Argumentarán a favor y en contra. Se dice que una vez un discípulo del diablo vino corriendo hacia él y le dijo: ¿qué haces sentado aquí debajo de este árbol? ¿No has oído? Un hombre ha encontrado la verdad. Tenemos que hacer algo, y urgentemente, porque si este hombre ha encontrado la verdad, nuestra misma existencia está en peligro, nuestra misma profesión está en peligro. Él puede cortar nuestras mismas raíces. El viejo diablo se rió. Me dijo: cálmate, por favor. Eres nuevo, por eso te perturba tanto. No te preocupes. Tengo a mi gente, ya empezaron a trabajar. El discípulo preguntó: pero no he visto a ninguno de los nuestros allí. El diablo dijo: obro de muchas maneras. Los eruditos están ahí, los expertos están ahí, los filósofos están ahí, los teólogos están ahí. No te preocupes. Harán tanto ruido a favor y en contra, crearán tanta argumentación que la voz apacible y delicada de la verdad será silenciada por ellos. No tenemos que preocuparnos. Estos eruditos y expertos y estos profesores son mi gente. Trabajo a través de ellos, están a mi servicio, son mis agentes secretos. No te preocupes. Es posible que no hayas visto a mis conocidos discípulos allí porque no puedo ir directamente, tengo que ir disfrazado. Y he llegado allí y mi gente ha comenzado a trabajar, han rodeado a la persona. Él no puede hacer ningún daño. Y pronto estará muerto, es viejo, y entonces mi pueblo será sus apóstoles, sus sacerdotes, y ellos manejarán todo el asunto. Los sacerdotes están al servicio del diablo, no al servicio de Dios. Los así llamados grandes eruditos que siguen y siguen con argumentos lógicos y sutiles están al servicio del diablo, no al servicio de Dios.
Una vez que escribes algo, le estás dando una oportunidad a estas personas. Aprovecharán la oportunidad, no la perderán. Lo estropearán todo, crearán una gran confusión a su alrededor. Esa es su experiencia. Por lo tanto, puedo entender a Koswan contemplando 10.000 veces si escribirlo o no. Pero finalmente se decidió a escribir y creo que hizo lo correcto. Uno nunca debe tener miedo a la oscuridad. La luz, por pequeña que sea, es mucho más poderosa que la oscuridad, por grande que sea, por antigua que sea. De hecho, la oscuridad no tiene poder, la luz tiene poder. Estas palabras son palabras poderosas. Y la forma en que los místicos dicen la verdad, está casi más allá de los eruditos. Realmente no pueden destruir su belleza. De hecho, ni siquiera pueden tocar su verdad. Les es imposible por la sencilla razón de que los místicos hablan en un lenguaje paradójico, no hablan lógicamente. Por lo tanto, están más allá del alcance de los eruditos. Los eruditos solo pueden ver contradicciones en ellos porque el erudito funciona a través de la lógica y todas las expresiones místicas son paradójicas, ilógicas o supralógicas. Y particularmente los dichos taoístas son magníficos en ese sentido. Nadie ha sido capaz de trascender sus paradojas. Incluso en este pequeño tratado encontrarás paradojas casi en cada oración, en cada expresión. Eso también hay que entenderlo. ¿Por qué los místicos hablan en paradojas? Permanecer no disponible para los eruditos. La paradoja solo puede ser comprendida por un meditador, nunca puede ser entendido por una persona que vive en la cabeza, en la mente. A menos que haya probado algo de la no mente, no puede comprender una paradoja. Esa es una salvaguarda, esa es una salvaguarda incorporada. Habla paradójicamente, habla como si estuvieras casi loco. Una vez, un periodista vino a ver a George Gurdjieff. Estaba bebiendo su té de la mañana. Siempre evitó a los periodistas porque son la gente más estúpida que hay, y su forma de evitarlos era única. Le preguntó a la discípula que le estaba sirviendo té, mientras el periodista se sentaba a su lado, ¿qué día es hoy? Y la mujer dijo, hoy es sábado. Y Gurdjieff se enojó tanto que se enfureció y arrojó la copa al suelo. La copa se rompió en miles de pedazos. El periodista se asustó mucho. Porque era sábado. Y Gurdjieff dijo, tú siempre me dices tonterías. Justo el otro día me decías que era viernes y ahora es sábado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede venir el sábado después del viernes? El periodista pensó que este hombre estaba loco. Simplemente escapó sin siquiera despedirse, y Gurdjieff se rió mucho. La mujer estaba muy sorprendida. Ella era nueva, ella no sabía que esa era su forma de evitar a las personas equivocadas. Ella dijo, ¿pero por qué te enojaste tanto? Él dijo, lo entenderás si te quedas aquí un poco más. Ahora bien, este hombre nunca volverá durante toda su vida, lo he desanimado. E irá y difundirá rumores sobre mí entre sus colegas profesionales, por lo que no solo lo han echado, sino que muchos más que pueden haberme molestado nunca vendrán aquí. Se pensaba que era un loco, completamente loco. Las declaraciones paradójicas de los místicos tienen un propósito. El propósito es, los eruditos los evitan. En el momento en que se encuentran con un místico, en el fondo saben que este hombre está loco, no se preocuparán por un hombre así. En segundo lugar, la paradoja es la única manera de indicar algo que es realmente cierto. La lógica es siempre la mitad, nunca abarca el todo, no puede abarcar el todo. La vida se compone de polaridades. Así como la electricidad se compone de polos positivo y negativo, toda la vida se compone de polaridades. Y las polaridades son solo aparentemente opuestas entre sí, en el fondo no son opuestos entre sí. En el fondo, para los que entienden, para los que tienen la inteligencia de ver eso a fondo, no son opuestos, son complementarios. Pero para eso necesitarás una profunda experiencia de meditación, la mente solamente no ayudará. La mente dirá. Estas son afirmaciones contradictorias. Este hombre está diciendo una cosa al comienzo de la oración y cuando termina la oración, ha dicho todo lo contrario. Pero el místico sabe lo que está haciendo. Está tratando de poner en ello toda la verdad. Pero la verdad completa solo puede ser entendida por una persona que ha probado algo del todo. La mente siempre divide las cosas. Divide, separa, funciona como un prisma. Cuando un rayo de sol blanco atraviesa el prisma, se divide en siete colores.
Así es como se crea un arco iris. Se crea con gotas de agua muy pequeñas que cuelgan en el aire. Esas gotas de agua funcionan como prismas y los rayos de sol que las atraviesan se dividen en 7 colores. La mente es un prisma. Divide todo en muchos. La verdad es una, pero si miras a través de la mente todo parece ser muchos. Y la forma de decir las cosas del místico es tal que quiere volver a juntar todos los colores del arco iris como estaban al principio antes de pasar por el prisma. Debido a esta forma paradójica de expresión, los eruditos los evitan. Las personas que viven en la mente no pueden comprenderlos, es una salvaguardia. Así han sobrevivido durante siglos tan hermosos tratados. Koswan simplemente lo está escribiendo, recuérdalo, él no es el creador del tratado. También ha experimentado la misma verdad porque la verdad es siempre la misma quien la experimenta. Siempre que uno lo experimenta es siempre lo mismo, no cambia el tiempo, no hace ninguna diferencia. Pero lo que está diciendo se ha transmitido de boca en boca durante siglos, tal vez durante miles de años. Es por eso que no sabemos exactamente de quién son las palabras. Simplemente dice, el venerable maestro dijo. ¿Quién es este maestro? No se dice nada de él. Quizás el maestro simplemente represente a todos los maestros del pasado y todos los maestros del presente y todos los maestros del futuro. Tal vez simplemente represente la sabiduría esencial, no una persona en particular, sino simplemente el principio. No se sabe nada sobre Koswan, nada en absoluto. Por lo tanto, durante al menos unos pocos siglos se pensó que estas palabras pertenecían a Lao Tse. Pero Lao Tzu tiene una forma diferente de hablar, una forma totalmente diferente. Estas palabras no pueden venir de Lao Tse. Hemos entrado en las palabras de Lao Tse, es incluso más loco que Koswan, es incluso más místico. Y es bien sabido que nunca escribió nada más que Tao Te Ching, y que también lo hizo bajo presión, en el último momento, cuando salía de China para morir en el Himalaya. Había decidido morir en las montañas, y no se puede encontrar un lugar más hermoso para morir que el Himalaya. El silencio del Himalaya, el silencio virgen, la belleza, la naturaleza en su más profundo esplendor. Así que cuando se hizo muy viejo dijo a sus discípulos, voy a ir al Himalaya a encontrar un lugar donde pueda desaparecer en la naturaleza, donde nadie sepa de mí, donde no se haga ningún monumento en mi honor, ningún templo. Ni siquiera una tumba. Simplemente quiero desaparecer como si nunca hubiera existido. Cuando estaba de paso por el país, lo detuvieron en la frontera porque el rey había alertado a todas las fronteras y ordenado que si Lao Tse sale del país por cualquier puerta, se le debe impedir a menos que escriba todo lo que ha experimentado. Toda su vida lo había evitado. Al final, se dice, porque lo atraparon en la frontera y no le permitieron ir al Himalaya, se quedó en un pero de guardia durante 3 días y solo escribió el pequeño tratado, Tao Te Ching. Entonces esto no puede ser que el clásico de la pureza pertenezca a Lao Tse. Pero debido a que no se sabe mucho acerca de Koswan, la gente solía pensar que debían ser palabras de Lao Tzu y que Koswan debía ser un discípulo de Lao Tzu que simplemente las había escrito. Las notas de un discípulo. Eso no es así. El mismo Koswan es un maestro por derecho propio. En su prefacio a este pequeño tratado dice algunas cosas que deben recordarse. Primero dice, cuando alcancé la unión con Tao, medité sobre esta percepción 10.000 veces antes de escribirla. Dice, cuando alcancé la unión con Tao. No es solo un discípulo, es un hombre iluminado. Ha alcanzado la unión con el Tao. No está escribiendo notas escuchadas de otra persona, él mismo lo ha experimentado. Ha alcanzado la unión última con Tao, se ha vuelto uno con la naturaleza. Dice en el prefacio, es solo para los buscadores del más allá, el mundano no puede entenderlo. Él deja claro en el prefacio que si eres un hombre mundano es mejor no preocuparse por eso. No pierdas tu tiempo, no es para ti, no te servirá de nada. Incluso puede confundirte, incluso puede distraerte de tus asuntos mundanos. Es mejor no involucrarse en cosas que realmente no le interesan. Es mejor no ser casual. Hay muchas personas que son accidentales, solo por el camino. Conocerán a alguien y se interesarán. Precisamente el otro día recibí una carta de Amritsar. Desde el Hotel Internacional en Amritsar un hombre escribe.
Te sorprenderá saber que cuando estaba hablando de Eldamapada, en la última serie, mencioné a un hombre, Michael Tomato, que me había escrito desde un hotel en Bangalore porque se encontró con un sannyasin que le dijo que en mi ashram, en la danza sufí, se reían de su presidente, el reverendo Canon Banana. Él se enojó. Me escribió una carta muy enojada diciendo: no es bueno que permitas tales cosas en tu ashram, porque es un insulto para nuestra gran nación de Zimbabue. La nación nació solo 7 días antes de eso y este hombre, el reverendo Banana, se había convertido en presidente solo 2 días antes de que Michael Tomato conociera a este sannyasin, solo 2 días antes de eso, y hemos estado usando la palabra banana en la danza sufí durante años. De hecho, puede ser por nuestras oraciones que uno de los plátanos se haya convertido en presidente, porque las oraciones tienen sus propias formas de obrar milagros. Esa vez les dije que este hombre estaba enojado y que su nombre era Michael Tomato, y solo en broma mencioné que pronto me llegaría otra carta de un tal Michael Potato. Ha venido. Esta carta proviene del Hotel Internacional de Amritsar. Dos sannyasins se alojan allí y este hombre los vio. Este hombre viene de Occidente, pero se ha convertido en un Sikh convertido. Al ver a dos personas naranjas se interesó, se presentó. Y esos sannyasins deben haberse preguntado cuando escucharon su nombre, Michael Potato Singh, porque ahora se ha convertido en Sikh. Dijeron: espera, tenemos la cinta, escúchala. Escuchó la cinta y pensó: esto es un milagro. ¿Cómo supo el maestro de mí? Así que ha abandonado su nueva religión. Él viene aquí. Pronto estará aquí. Ahora estas son personas accidentales. Solo estaba bromeando, en cierto modo sabiendo perfectamente que en esta gran tierra debe haber alguien que se conoce como Michael Potato, pero no esperaba que tan pronto, justo después de un mes, lo encontraríamos. Ahora, se había convertido en Sikh, así que abandonó el sijismo. Él escribe: me corté el pelo y vengo, y quiero ser un sannyasin porque eres el hombre adecuado que he estado buscando toda mi vida. Estas son personas accidentales. Esta no es la manera de crecer. Estas personas son como madera a la deriva. Simplemente siguen moviéndose con cualquier ola, simplemente están a merced de los vientos, sin sentido de dirección. Koswan dice: es solo para los buscadores del más allá. Deja claro que si eres un buscador del más allá, si estás dispuesto a arriesgar, porque la búsqueda del más allá es arriesgada. Es la mayor aventura, tremendamente exultante, pero nada fácil, es arduo también. Tiene su éxtasis, tiene sus agonías, tiene su propia cruz. Por supuesto, la resurrección viene a través de ella, pero no puede suceder a menos que seas crucificado. Entonces deja en claro que es solo para los buscadores. Uno tiene que estar muy seguro de sí mismo si es un buscador o no. ¿Estás realmente interesado en la verdad? Porque todos los niños se distraen desde el principio. Ningún niño parece estar interesado en Dios, pero los padres continúan imponiendo la idea de Dios en cada niño. Si por casualidad naces en una familia de ateos, entonces te imponen la idea del ateísmo. Si naces en un país comunista, entonces, por supuesto, se te impondrá el comunismo. Si no es la Biblia, entonces das capital. Si no la Santísima Trinidad, entonces la impía Trinidad de Marx, Engels y Lenin, pero es inevitable que se les imponga algo. Ningún padre es lo suficientemente amoroso como para dejarte solo contigo mismo para crecer, ayudarte, nutrirte y darte total libertad para ser tú mismo, auténticamente tú mismo. Por lo tanto, hay muchas personas que piensan que son buscadores de Dios, pero no lo son. Toda su búsqueda es un fenómeno impuesto, un condicionamiento. Y si estás buscando a Dios solo porque te lo han dicho continuamente una y otra vez, entonces la palabra se ha hecho realidad en ti, pero no es parte de ti, no es intrínseca, ha venido del exterior. Eres como un loro, o tal vez incluso los loros son más inteligentes que tú. Un comunista italiano demasiado entusiasta encuentra un loro que puede cantar la popular canción comunista Bandiera Rosa. Lo compra y lo lleva a casa, pero después de unos días la esposa ya no lo soporta. El loro sigue cantando la canción todo el día. En un momento de ira, derriba al loro y luego lo cubre con un paño. Cuando el marido vuelve, ella le cuenta todo. Desesperado, el hombre levanta la tela para ver cómo está el loro. Abriendo un ojo, el loro susurra: oye, camarada, ¿esos sucios fascistas se han ido?
incluso los loros son mucho más inteligentes que los llamados seres humanos. Continúan simplemente repitiendo clichés que les han sido entregados por sus padres y los sacerdotes y los maestros, escuelas, colegios, universidades. Toda esta sociedad te va condicionando de cierta manera, y después de 25 años de condicionamiento, si olvidas lo que realmente quieres hacer, lo que realmente quieres ser, es natural. Lo primero que hay que decidir es si existe un profundo anhelo de conocer la verdad. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por ello, incluso tu vida si surge la necesidad? Si es así, entonces, dice Koswan, estas palabras son para ti. Si solo eres una persona mundana, por mundana se refiere a alguien que está interesado en el dinero, el poder, el prestigio, entonces sería mejor que no te preocuparas por cosas tan grandes, no son para ti, al menos no todavía. Tienes que hartarte de todos tus llamados deseos mundanos. Primero ve en esos deseos. A menos que te sientas tremendamente frustrado, a menos que veas que todos son fútiles. Que tengas éxito o fracases, siempre fracasas. Que tengas dinero o seas pobre, siempre eres pobre. Que ya seas un mendigo o un emperador, siempre eres un mendigo. Cuando esa percepción te llega, entonces solo tú puedes realmente convertirte en un buscador del más allá. De lo contrario, si pretendes ser un buscador del más allá, traerás contigo todo tu mundo, traerás contigo todos tus deseos. Por eso la gente piensa en Dios, en el cielo. No es que les interese Dios y el cielo, solo les interesa el poder, el prestigio. Tal vez tienen miedo a la muerte y por miedo y por codicia empiezan a orar a Dios. Pero una oración que surge del miedo y la codicia no es oración en absoluto. Una verdadera oración surge de la gratitud, nunca del miedo y la codicia. Una verdadera oración surge del amor a la verdad, sea cual sea. De lo contrario, vuestros deseos mundanos se proyectarán de nuevo sobre Dios, sobre el cielo. Si te fijas en las descripciones del paraíso de diferentes religiones y diferentes países, te sorprenderás. Lo que desean es proyectado. Por ejemplo, el paraíso tibetano se describe como cálido, obviamente, porque los tibetanos sufren tanto de frío que les gustaría que el cielo estuviera lleno de sol y calor para poder al menos bañarse todos los días. En el Tíbet, las escrituras dicen que es su deber tomar un baño al menos cada año. El paraíso indio es fresco, de hecho, con aire acondicionado. No conocían la palabra en ese momento, por lo que es refrigerado por aire. Tiene que ser así. India ha sufrido mucho por el calor. Y ahora sabes por experiencia propia que todo lo que la mente india quiere es un poco de sombra y frescor. Así que el paraíso indio está siempre lleno de brisas frescas y hay árboles grandes, tan grandes que 1000 carretas de bueyes pueden descansar debajo de un solo árbol. La idea india de la sombra y la frescura. El infierno tibetano es absolutamente helado y el infierno indio está lleno de fuego. Ahora bien, no puede haber tantos infiernos y tantos paraísos, estas son nuestras proyecciones. Todo lo que deseamos lo proyectamos al cielo y todo lo que tememos lo proyectamos al infierno. El infierno es para los demás, para los que no creen en nuestra ideología, y el paraíso es una recompensa para los que creen en nuestra ideología, las mismas cosas mundanas. Estas no son personas religiosas. En el cielo mahometano hay corrientes de vino. Esto es muy extraño. Aquí condenas el vino, es un pecado, y allí premias a tus santos con vino. Todos los paraísos de todos los países están llenos de mujeres hermosas porque todas son creadas por hombres, por lo que nunca me he encontrado con una descripción de hombres hermosos. Si las mujeres. Y, por supuesto, tarde o temprano las mujeres lib van a escribir sobre su propio paraíso. No hablarán de mujeres hermosas, hablarán de hombres hermosos, maridos dominados, siempre siguiendo a las mujeres como sombras, obedientes, etcétera, etcétera, como sirvientes. Así han sido pintadas las mujeres por los hombres en su cielo. Y siempre son jóvenes, nunca envejecen. Esto es extraño. Si miras la idea de Dios, todas las religiones piensan en Dios como un hombre muy, muy viejo. ¿Alguna vez has pensado en Dios cuando eras joven? Ningún país ha pensado nunca en Dios como un hombre joven porque no se puede confiar en los jóvenes. Son peligrosos y también son un poco tontos. Un hombre sabio tiene que ser muy viejo, así que Dios es muy viejo.
Pero las mujeres con las que está rodeado son todas muy jóvenes, de hecho, estancadas en la edad de 18 años, no crecen más allá de eso. Muy estancado. Deben estar cansados de permanecer 18 durante millones de años. Pero esta es la idea del hombre. Aquí los santos renuncian a la mujer, renuncian al sexo, condenan el sexo, elogian el celibato y, por supuesto, esperan que se les pague bien, que se les recompense. Estos son nuestros deseos mundanos nuevamente volviendo del inconsciente, no puedes apartarlos. A menos que los haya encontrado, a menos que los haya observado, no puedes simplemente reprimirlos. Koswan tiene razón. Dice, el mundano no puede entenderlo. Están obligados a malinterpretar. El nuevo paciente entra en la oficina del analista. Es un teólogo, un gran erudito y un filósofo. Él dice, doctor, vine aquí porque todos dicen que pienso demasiado en mí mismo. Vamos a entrar en esto, dice el médico. Para analizar tu problema es necesario que me cuentes tu historia, es necesario que me cuentes tu problema desde el principio. Está bien, dice el profesor, y continúa sentándose. Al principio todo era oscuridad. Verás. Y ha venido a decirle al analista, la gente piensa que pienso demasiado en mí mismo. Y realmente comienza desde el principio. Su entendimiento está destinado a permanecer con él donde quiera que vaya, haga lo que haga. Lo que sea que elija estará fuera de su mente y mentalidad. Un marido italiano celoso llega a casa temprano una noche. Encuentra a su esposa en la cama, humo colgando en el dormitorio. Sospechoso, comienza de golpear a su esposa. Lo juro, estoy solo. Llora la esposa. No me golpees. Podrías ser castigado. Recuerda, allá arriba, hay alguien que sabe todo. Desde lo alto del armario, una voz masculina dice, sí, pero el que está debajo de la cama sabe aún más. ¿Cuánto tiempo puedes reprimir? ¿Cuánto tiempo puedes esconderte? Va a salir, si no de la puerta principal, entonces de la puerta trasera. Dos locos miraron el reloj. Son las 12. Uno dice, es mediodía. El otro dice, es medianoche. La discusión se vuelve tan acalorada que deciden preguntarle al director. ¿Es mediodía o medianoche, señor? Ellos le preguntan. El director mira su reloj y dice, bueno, no sé, está parado. En un manicomio no se puede esperar que el director esté menos loco que los demás locos. De hecho, puede que sea el director porque está más loco. Puede que sea el recluso de mayor edad, por lo que ha sido elegido para ser el director. El padre llama a su hijo y le pregunta, ¿es cierto que planeas irte de casa como me dice mamá? Bueno, sí, responde el niño con firmeza. Bueno, dice el padre con voz seria, cuando decidas ir, dime, iré contigo. Koswan dice en su prefacio, lo recibí del gobernante divino del Golden Gate. La verdad es siempre un regalo, no es un logro porque todos los logros pertenecen al ego y la verdad no puede ser parte del viaje de tu ego. La verdad sucede solo cuando se abandona el ego, por lo que no puedes decir, lo he logrado, solo puedes decir, me ha sido dado. Es un regalo. Koswan tiene razón, dice, lo recibí. Por lo tanto, recuérdalo, tienes que estar en el extremo receptor. No debes ser agresivo con la verdad. El verdadero buscador no es un triunfador, no es agresivo, no es masculino, se vuelve femenino. Es como un útero. Recibe. Se vacía totalmente para que se cree espacio para recibir. Y ese es todo el arte de la meditación. Eso es lo que estamos haciendo aquí, y eso es lo que durante siglos han estado haciendo los místicos y los maestros les han estado diciendo a sus discípulos que hagan. Vacíate totalmente, conviértete en una nada. Y en el momento en que eres totalmente nada, en ese mismo momento, la verdad desciende en ti, te llenas de ella. Primero tienes que estar vacío de ti mismo y luego llenarte de Dios, Tao, Dharma o cualquier nombre que quieras elegir para ello. Él dice, lo recibí del gobernante divino de la puerta dorada. Este es un dicho misterioso, el Golden Gate. Esa es la forma taoísta de decir que Dios no es realmente una persona sino una puerta, una entrada a la existencia, y si estás vacío, la puerta se abre dentro de ti. Es tu ego el que bloquea la puerta, eres tú el que bloquea la puerta, excepto tú, no hay obstáculo. Retírate, no te interpongas y de repente se abre el Golden Gate. Y se llama dorado porque en el momento en que lo atraviesas eres oro puro.
El polvo desaparece, se transmuta, se transforma, se vuelve divino. Esta es la definición de la alquimia. Transformar el polvo en lo divino, transformar el metal común en oro. Y sucede simplemente al convertirse en un receptor. Tienes que ser completamente una no entidad. Koswan dice, anteriormente solo se transmitía de boca en boca. Aquellos que sean capaces de comprender el significado se convertirán en embajadores de lo divino y entrarán por el Golden Gate. Este pequeño prefacio dice, aquellos que sean capaces de comprenderlo, se convertirán en embajadores de lo divino. No es que tengan que convertirse, se convertirán de manera natural, sin ningún esfuerzo, sin esfuerzo. Comenzarán a irradiar a Dios, comenzarán a irradiar luz, se volverán luminosos. Los milagros comenzarán a ocurrir a través de ellos sin ningún esfuerzo. Se dice que ocurrieron muchos milagros en la vida de Koswan. Son los mismos milagros que les han estado sucediendo a muchos místicos. Por ejemplo, se dice que pudo caminar sobre el agua. Lo mismo se dice de Jesús. No es un hecho, recuerda. Jesús no es tan tonto, ni Koswan es tan tonto como para caminar sobre el agua. No hay necesidad de caminar sobre el agua. Entonces, ¿qué significa? Es una expresión poética, es una metáfora. Simplemente significa que fueron capaces de hacer lo imposible. ¿Y qué es lo más imposible del mundo? Lo más imposible del mundo es trascender el mundo. Lo más imposible del mundo es conocerse a uno mismo. Lo más imposible del mundo es volverse completamente vacío. Estas son solo metáforas, caminar sobre el agua no los tome como hechos. Son formas poéticas de decir ciertas cosas. Lo segundo que se dice de él es que conocía el secreto del elixir de la vida, ese es el secreto de la alquimia. Aquel que conoce su conciencia, la conciencia que es solo un testigo de sus pensamientos, aquel que llega a conocer su estado de no mente, sabe absolutamente que no hay muerte para él, ni nacimiento, ni muerte, que nunca ha sido nacido y nunca morirá, ha ido más allá de ambos. Este es el secreto de la vida, esta es la ciencia secreta de la alquimia. Y lo tercero que se dice de él es que ascendió al más allá a plena luz del día. Eso se dice también de Mahoma y de muchos otros. Todas estas son hermosas formas de expresar lo inexpresable. Estas personas han ascendido a lo supremo, no por ninguna puerta trasera han logrado lo último a plena luz del día. Los que tenían ojos los han visto ascender. Los que tenían oídos han oído la música cuando subían. Los que tenían corazones para sentirlo han sentido, su transformación. Estas personas vivían en la tierra y, sin embargo, no pertenecían a la tierra. No eran personas terrenales, eran completamente sobrenaturales. No os dejéis engañar por los fanáticos religiosos que insisten en que estas metáforas no son metáforas sino hechos, que estas expresiones poéticas no son expresiones poéticas sino parte de la historia. Sé un poco más poético si realmente quieres entender la forma de vida mística. La perfección del paraíso era tal que Pedro se aburría. Un día, cuando todos estaban sentados juntos, le dijo a Dios, «Estoy tan aburrido. Me encantaría visitar la tierra de vez en cuando, ¿a ti no?» «No a mi edad», responde Dios. Jesús dice, «Una vez me ha bastado». Dice el Espíritu Santo, «No hasta que dejen de disparar a las palomas». Jesús es llamado por su Padre quien le dice que tiene que sacrificarse una vez más por la redención de la humanidad. Aunque de mala gana, Jesús dice que está bien. Da la vuelta al cielo despidiéndose de todos sus amigos y prometiendo volver en 33 años. Luego, seguido por todos los ángeles, desciende a la tierra. Pasan 33 años, pero no hay señales de Jesús. Finalmente, después de 80 años, un anciano flaco llega al cielo diciendo que él es Jesús. Es llevado ante Dios, quien lo reconoce de inmediato y exclama asombrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, ya ves, padre, responde Jesús, ya no hay pena capital en la tierra. Me condenaron a cadena perpetua. Jesús camina entre la gente y hace milagros. De repente, un hombre cae a sus pies y dice, Señor, Señor, cúrame, cúrame. Cálmate, hijo. Ten fe y serás curado. Jesús se acerca al hombre y lo mira a los ojos, luego retrocede y le indica a Pedro que se acerque. Cuando Pedro se acerca, Jesús le susurra, no va a funcionar, Pedro.
Finge que tenemos que irnos, tiene cáncer. La realidad es la realidad. O estos milagros son metáforas o algunas coincidencias. Por ejemplo, Lázaro volviendo a la vida. Puede haber estado en coma o simplemente es una hermosa metáfora, porque todo maestro llama a su discípulo a resucitar de su tumba, porque normalmente estás muerto, no has probado la vida en absoluto. Todos ustedes son Lázaros. Y estuvo muerto solo por 4 días, has estado muerto durante millones de vidas. Ciertamente sería un milagro llamarte. Y si escuchas y vuelves a la vida, sería tanto un milagro hecho por ti como un milagro hecho por el maestro. De hecho, estarás haciendo un milagro mayor que el maestro. Los mismos milagros se describen en todas las vidas de los santos, no hay muchas diferencias por la sencilla razón de que todo místico vive una vida tal que está en el mundo y sin embargo no está en el mundo. ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo decir algo significativo sobre él? Solo se puede decir a través de milagros. El lenguaje de los milagros es la única forma posible de expresar algo, al menos de insinuar algo, que es indescriptible. Pero hay tontos que se aferran a estas cosas y luego empiezan a crear una historia. No son útiles para difundir el mensaje divino, crean obstáculos, estorbos. De hecho, muchas más personas inteligentes estarían con Jesús si todos estos milagros y las tonterías asociadas a ellos fueran descartados. Sí, los necios lo abandonarían porque solo están con él por los milagros, pero la gente inteligente estaría con él. Y ese es mi esfuerzo aquí. Quiero que seas consciente, inteligente, consciente. Y si eliges estar conmigo, no debe ser por ninguna razón tonta. Hace apenas 3-4 días recibí una carta de Australia de una nueva San Yasin, una mujer joven que había leído solo uno de mis libros, debe haber sido por el título, Ser Realista. Planifica un milagro. Así que leyó ese libro y comenzó a planear un milagro. Se convirtió en San Yasin y luego comenzó a planear venir a la India. Su amigos se reían, su familia se reía. Dijeron, estás loco. Pero estaba tan convencida que no escuchaba a nadie. Ella había estado sin trabajo durante muchos meses, por lo que no tenía dinero, y debido a que había estado desempleada durante muchos meses, había pedido prestado a casi todos los que conocía, ella no podía obtener más dinero de nadie más. Así que no había posibilidad de que viniera a la India, pero empezó a planificar. Y un día en casa de una amiga vio una revista con un anuncio de un viaje de 90 días a la India. Lo miró y dijo, debe ser el maestro quien está haciendo el milagro. Tenías que leer un libro. Tenías que comprar el libro y leer el libro y luego responder algunas preguntas en solo 20 líneas. Solo le quedaban $6, pero compró el libro, ese era el precio del libro. Leyó el libro porque la última fecha se acercaba tanto que día y noche tenía que leer el libro. Tenía 1000 páginas. Y luego ella respondió. Ella me escribe. No sé quién contestaba. Debes haber estado respondiendo. Ahora, no tengo ni idea de lo que está hablando. No he contestado nada, debo decirlo antes de que sea demasiado tarde. Pero ella dice, debes haber respondido porque, dice, no tengo ni idea de lo que escribí, ni siquiera recuerdo lo que escribí. Naturalmente, porque si durante 3 días estuvo leyendo día y noche, ¿cómo iba a saber lo que estaba escribiendo? ¿Y cómo podía recordar un libro estúpido de 1000 páginas? Y el libro debe ser estúpido, porque así no se vende un libro de ningún valor. Esta es la manera de vender libros estúpidos. Y estaba decidida a que eso sucediera. Pero esto es una serie de coincidencias. Ella fue, entregó la respuesta porque era la fecha de cierre. No estaba en sus cabales sobre lo que estaba pasando y quién lo estaba haciendo. Al día siguiente, mientras se dirigía a la casa de una amiga, en el camino de repente tuvo la idea de que tenía que volver corriendo a casa. Había llegado el telegrama. Ella se apresuró a regresar. Sí, había un telegrama. Ahora, incluso si le digo que no tengo nada que ver con todas estas cosas, ella no me escuchará. Ella no me creerá, ella creerá en su propia experiencia, obviamente. Y el telegrama decía, venga inmediatamente y contáctenos. Corrió allí, había ganado el primer premio. Ahora ella viene por 90 días. Ella dice, maestro, lo has hecho. Lo prometiste y lo has cumplido. Ahora, no soy culpable en absoluto. A veces son coincidencias y a veces una serie de coincidencias que pueden hacer creer a una persona.
Y cuando estas cosas suceden, y estas cosas pueden suceder, es un mundo tan vasto, la gente está obligada a creer. La gente es crédula. Pero mi esfuerzo aquí es hacerlos inteligentes, no creyentes. No hay milagros. Solo hay un milagro, el milagro, lo llamo, y es que estés completamente vacío. La muerte del ego es el único milagro. Si eso sucede, has alcanzado el Golden Gate, has pasado por el Golden Gate. Tú has sabido lo que es la eternidad, has ido más allá del tiempo. Ahora estos pequeños sutras. El venerable maestro dijo, el Tao Supremo no tiene forma. Desde el principio, Koswan quiere que sepas que Tao no tiene forma. Entonces no puedes hacer una estatua de Tao, no puedes crear un templo o alrededor de Tao, no puedes crear rituales, ningún sacerdocio es posible. El Tao Supremo no tiene forma. Es la ley universal de la existencia. No puedes adorar, no puedes orar. Toda vuestra adoración es necia y todas vuestras oraciones no son escuchadas y no serán escuchadas. No hay nadie para escuchar tus oraciones o para cumplir tus oraciones. Tus oraciones son tus deseos en una nueva forma. Vigila tus oraciones, lo que son. El atuendo es religioso, la jerga es religiosa, pero nada ha cambiado, los deseos son los mismos. La gente pide dinero, poder, prestigio. Cualquier cosa que pidas, lo estás pidiendo mal porque no hay nadie para darte nada. La sola idea de conseguir pidiendo es absurda. Estar en completo silencio. Tao no es el camino de la oración, es el camino de la meditación. Tao es sin forma. Sin embargo, produce y nutre cielo y tierra. No significa que Tao te sea indiferente, simplemente significa que no puedes adorarlo, no puedes rezarle. Pero sigue nutriéndote, eres nutrido por ella, te nutre. El conjunto lo respira. Es el latido del corazón del cosmos, pero no una persona. El Tao Supremo no tiene deseos. Entonces, si quieres tener una comunión con Tao, tendrás que abandonar todos los deseos. La gente simplemente sigue cambiando sus deseos, pero básicamente siguen siendo los mismos. La gente sigue cambiando sus estructuras externas de vida, lo llaman carácter. Alguien fuma, no puedes fumar, entonces empiezas a mascar chicle. Es la misma estupidez. O puede dejar de mascar chicle y luego empezar a hacer otra cosa. Pero como eres el mismo, nada va a cambiar. Si vas a la luna harás las mismas estupideces que haces aquí. Todo será diferente y nada será diferente. Una pareja ha sido capturada por un platillo volador de Marte y son llevados a la sala de estar de la nave espacial. Allí son recibidos por una pareja de marcianos, les ofrecen bebidas verdes y comienzan a conversar. Después de varios tragos, todos se relajan. El hombre de la Tierra pregunta a los marcianos, ¿cómo se procrea? Mi esposa y yo haremos una demostración para ti, responde el marciano. Se acercan a un armario parecido a un refrigerador y la mujer toma una botella que contiene un líquido marrón y el esposo toma una botella que contiene un líquido blanco. Se acercan a una mesa donde hay un frasco vacío. Cada uno vierte el líquido en el frasco vacío. Ahora metemos el frasco en este armario, explica el marciano, y en 9 meses tendremos otro bebé. ¿Cómo lo haces en la Tierra? Así demuestra la pareja terrestre a los marcianos. Se quitan la ropa y se acuestan en el suelo con el hombre encima de la mujer. Mientras van y vienen, notan que los marcianos se ríen de ellos. ¿Qué te ríes? Ellos preguntan. Disculpe, le contestan, pero nos parece muy gracioso porque así es como hacemos el café. Puedes estar aquí, puedes estar en la luna, puedes estar en Marte, puedes cambiar las cosas externas, no hay diferencia. O harás el amor de una manera estúpida o harás un café de una manera estúpida, pero harás una estupidez. A menos que surja en ti la inteligencia, a menos que tu inconsciencia se transforme en conciencia, a menos que tu oscuridad desaparezca y se convierta en luz. El Tao Supremo no tiene deseos. Sin embargo, por su poder el sol y la luna gira en sus órbitas. El Tao Supremo no tiene nombre. Sin embargo, apoya todas las cosas. No sé su nombre. Estas son palabras inmensamente valiosas que no conozco. Así habla la gente que sabe. Las personas que afirman que saben son totalmente ignorantes.
El conocedor real funciona a partir de un estado de no saber. Kosuan dice, no sé ni su nombre, pero por título llámalo Tao. Pero tenemos que llamarlo de alguna manera. Ver la actitud no fanática. Puedes llamarlo como quieras, Xiz. Tao simplemente significa Xiz. Solo porque tenemos que llamarlo de alguna manera, lo llamamos Tao. Si eliges algún otro nombre no hay problema. Entonces, cuando los budistas llegaron a China, se sorprendieron porque los místicos taoístas simplemente estuvieron de acuerdo con ellos. Dijeron, perfectamente correcto. Nosotros lo llamamos Tao, ustedes lo llaman Dharma. Es lo mismo, porque definimos Tao como sin nombre, tú defines Dharma como sin nombre. Nosotros decimos que el Tao no tiene forma, tú dices que el Dharma no tiene forma, así que no hay problema. Solo estamos hablando diferentes idiomas, pero estamos indicando hacia la misma verdad. Esa es una de las cosas más hermosas que ha sucedido en la historia. Cuando el budismo llegó a China no hubo conflicto, ni argumentación, ni conversión, y sin embargo, los budistas y los taoístas se encontraron y se mezclaron y se convirtieron en uno, absolutamente uno. No ha sucedido en la historia del cristianismo, ni en la historia del judaísmo, ni en la historia del mahometanismo, su historia está llena de fealdad. Ha sucedido solo en la tradición de Buda y Lao Tzu, un fenómeno muy raro, sin argumentación. Simplemente trataron de entenderse y se rieron y se abrazaron y dijeron, perfectamente cierto. Un misionero cristiano fue a ver a un maestro zen y comenzó a leer las bienaventuranzas de la Biblia. Y dijo, bienaventurados los mansos porque de ellos es el reino de Dios. El maestro dijo, detente. Eso es suficiente. Quien lo haya dicho es un Buda. El misionero era completamente tonto. Había venido a discutir, había venido a convertir. Había venido a convencer al maestro zen de que Buda estaba equivocado y que Jesús tenía razón. Y este hombre dijo, quien quiera que lo haya dicho, no sé quién lo haya dicho, pero quien quiera que lo haya dicho es un Buda. No hay necesidad para leer más, esa frase es suficiente. Puedes saborear el océano desde cualquier lugar, sabe igual, es salado. Esta frase bastará. Lo mismo sucedió en China. Los budistas fueron allí y toda China se hizo budista sin que nadie convirtiera a nadie más. Porque el taoísmo fue tan generoso y el budismo tan. Comprensión no se trataba de convertir. Toda la idea de convertir a alguien es fea, es violenta. Nunca discutieron, sí, comulgaron, asintieron con la cabeza en señal de comprensión y dijeron, sí, eso es verdad. Eso es lo que también dice Lao Tzu. Eso es lo que Buda ha dicho con sus propias palabras. Y de este encuentro, que es el más raro de toda la humanidad, nació el Zen. Del encuentro de Buda y Lao Tzu, del encuentro de la intuición de Buda y la intuición taoísta, del encuentro del Dharma y el Tao, nació el Zen. De ahí que el Zen sea un raro florecimiento. En ningún otro lugar ha sucedido de esa manera, tan silenciosamente, sin derramamiento de sangre, sin un solo argumento. No había cuestión de discusión, la diferencia era solo de idioma. Así es una persona verdaderamente religiosa. No es un fanático, no puede serlo. Kosuan dice, no sé su nombre, pero por título llámalo Tao. Es una experiencia sin nombre, pero tenemos que llamarla de alguna manera, así que la llamaremos Tao. Eso es arbitrario. Si tiene algún otro nombre, Dios, Logos, Dharma, Verdad, Nirvana, puede elegir entre esos nombres, todos son hermosos porque no tiene nombre propio, así que cualquier nombre servirá. Mis sannyasins también tienen que estar en esta actitud, este enfoque debe ser nuestro enfoque. No deberías ser parte de ningún dogma, cristiano, mahometano, hindú. No debes pertenecer a ninguna iglesia, eso es todo infantil, político. Una persona religiosa está absolutamente libre de todo dogma. Solo en la libertad crece la comprensión. Mis sannyasins tienen que entender este enfoque hacia la vida, esto es muy fundamental. Una vez que estés enraizado en él, comenzarás a crecer. Te sucederá un gran follaje y una gran floración y realización.